Hola, teacher. Hello, hello, can you hear me? No lo escucho bien. Aprovechando. No sé si al final, hoy sí tengo el tema, que quería una explicacioncita ahí. No sé si se podrá. Dígame. Es sobre la voz pasiva, el participio y todo eso. De eso sí, como que me, o sea, no entendí. A ver, si gusta, lo dejamos para al final. Ah, cabal. Está bien. Va. Lapicero. Ay, teacher. Hello, good evening. Ay, padre. Espero que todos se encuentren muy bien. Únicamente nos quedan 2 minutos para dar inicio a la clase de este día. Ok, en este vamos a ver un poco sobre el pasado simple, okay. Verbos regulares. Simple past, regular verbs. Good evening, teacher.
Good evening, mister. Okay, just a minute to start the class. Right now we are 10 here in Zoom. Hello, Miss Joanna, can you hear me? Yes, teacher. Okay, thank you. All right, 8 o'clock. Okay, so good evening to everyone. Let's start the class today. Vamos a iniciar la clase. Okay, antes de iniciar, les quiero hacer el atento recordatorio de realizar las actividades evaluadas en la plataforma. Ok, también vamos a ir avanzando en la clase y vamos a recordar un poco sobre el present, simple present. Simple present. ¿Me indican si pueden ver la presentación, por favor? Yes, teacher. Good. Ok. What is the correct, is it correct this question? Or it is wrong? Do you drive a car? Is it okay? Yes, it's correct. It's correct. Okay, it is correct. Good. Does we read books? No, I don't. Correct or correct or correct or wrong? Incorrect. It is wrong, okay. Excellent. Do she ride a bike? B. B. Wrong. Hello? B. Hello, hello, B, letter B. Letter B? Excellent. Oh, my camera doesn't work right now. B, letter B. B. Letter B, okay. What's it? What's it? The correct form, it is dashi. Okay, how about this? Does you drink? It is correct? No, no right? What is the correct form? B. B. Okay. B. It is incorrect. Do he watch TV every day? B. 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 Okay, it is incorrect. Does they live in Moscow? B. B. Excellent. Tennis B. A. I'm sorry? A. 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 Letter B or A? A. A. Good. Excellent. All right. Good. Okay. No sé por qué mi cámara no funciona. Vamos ahora. Awesome. Okay, good. So that is the question part. Remember, we use does with he, she, and it. Y utilizamos do con they, we, you, and I. Muy bien. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Okay. All right. Miss Serrano Durán. Serrano Durán. Hola. Brian Alexander. Brian Alexander, Carlos Alberto, Carlos Alberto, Carlos Vladimir, present teacher, thank you mister, Douglas Arturo, Douglas Arturo, Eduardo Franco,
Eduardo Franco, Emerson Ulises. Present, teacher. Thank you, teacher. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Thank you. Imelda Xiomara Pineda Castro. Imelda Xiomara Pineda Castro. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present, teacher. Thank you, Miss Jacqueline. Joana Lisbeth. Me, teacher. Thank you. Oh, Jesus, what happened here? Good, thank you. José Alexander Hernández Carvajal. Present. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Thank you, Mr. Josué Neftalí García. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present, teacher. Good, thank you, Miss Sandra. Sara Abigail López Portillo. Present, teacher. Xenia Floricelda Guillén Cruz. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Jenny Gabriela Carpo Bonilla. Present. Good. Alba Isis Montalvo. Ellen Daniela Amaya de Amaya. Okay. Well, thank you very much. Muy bien. Muchas gracias a todos por, bueno, vamos a dar inicio, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio, okay, del uso de la actividad que realizamos el día de ayer. Okay. So, vamos a recordar la conversación. Tenemos, hello, okay, Mr. Tate and John. Okay, Mr. Tate and Mr. John. Okay, what is the meaning of trainer? Trainer, what is the meaning? What does it mean? Trainer. Entrenador. Entrenador, capacitador, very good. Okay, how about, let me see, staff. Staff. ¿Como apoyo? Apoyo, puede ser el personal, okay, personal de apoyo. Very good. Colaboradores, good. All right, then we have branch manager. Do you remember this branch manager? Gerente de sala. Gerente de sala o de una sucursal. Muy bien. Very good. Let me see the next question. In charge of. In charge of. A cargo de. Very good. All right. Purchases. Purchases. Compras. Compras, exactly. Okay, also we have this question. ¿Recuerdan? What, ¿cómo era la primera, la número uno? How was number one? What does Mario? Does Mario do? Excellent, what does Mario do? Veamos qué hace Mario. Branch manager. He's a branch manager. Next one, number two. What? What? What do you do? What does you do? Okay, what does you do? Are you sure? Or what do you do? Number two. ¿Cómo sería la forma correcta? Number two. What do? Porque es you. Exactly. What do you do? What do you do? Leo. What does Leo do? Let me see. Leo. What does Leo do? In charge of the kitchen stuff. Exactly. Very good. Thank you, Mr. Emerson. And the last one. What does Nisa do?
What does she is in charge of the purchases. Excellent. She is in charge of purchases. Ok, ahora utilizando la palabra in charge, dígame, o si quieren pueden inventarlo, ¿de qué está a cargo? Utilizando la palabra in charge, puede ser, I'm in charge of the, let me see, I'm in charge of the computers, I'm in charge of sales, I'm in charge of a personnel, I'm in charge of, ok, vamos a crear una oración utilizando in charge of. Ok, les vamos a dar un minuto, ok, para pensar en una oración utilizando in charge of, in charge of. I am in charge of my family. Excellent. You are in charge of your family. ¿Y en su trabajo? ¿In your job? ¿Cómo se dice? I am in charge of clean. ¿Cómo puedo decir limpieza? Cleaning. Okay, very good. Muy bien. Very good, Miss Sandra. Thank you very much. Okay, another volunteer utilizando la palabra in charge of. I am in charge of account receivable. At my job. I'm in charge of, I'm sorry, I couldn't hear you very well. Accounts receivable. Okay. Receivable, no sé cómo se pronuncia, cuentas por cobrar. Perdón. Cuentas por cobrar. Okay. Good. Okay, accounts. Perfect, miss. You work in a bank, right? Okay, well, thank you. Another volunteer. Thank you, Miss Sara. Thank you, Miss Sandra. Another volunteer using the word in charge of. In charge. Okay, thank you, Mr. Bernardo. In my job, I am in charge of checking and taste the production. Excellent. Checking, taste the production. You work like in a quality, in calidad, something like that? Yes. Good. Excellent. Very good. Good, good. Another volunteer using the word in charge of. Me, teacher. I am in charge of the financial control of the company. Go ahead, please. Excellent. Very good. Financial. Okay, good. Perfect. Okay, the last volunteer, el último voluntario, utilizando la palabra in charge of. In charge, in charge, a cargo de, I'm in charge of. In charge of the recursos humanos, no sé cómo se dice. Human resources, human resources. I am in charge of the human. Human resources. Resources. Excellent. Thank you very much. Okay, muy bien. Eso fue
utilizando la palabra in charge, a cargo de. All right. All right. Well, also we had the questions. También tuvimos la actividad oral. Y ahora vamos a ver, pero antes de ir al siguiente tema, vamos a hacer una pequeña práctica. Ok. Con el presente simple. Ya tuvimos un pequeño repaso del presente simple. Just give me a second, please. Hold on, give me a second. Okay, el presente simple. Okay, very good. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Okay. Les voy a compartir con ustedes un link donde vamos a practicar en grupo. ¿Okay? Este link es un ejercicio donde se puede ir editando en línea. ¿Okay? También le da sus aciertos y los errores. ¿Okay? Así que lo pueden hacer en, lo vamos a hacer en grupo. ¿Okay? Grupo de 4. Ok, y vamos a practicar el simple present. Simple present. Antes de ir al pasado simple, vamos a repasar el presente simple. Simple present. Acabo de colocar el link. Sí. No grite, hija, porfa. Teacher, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No lo entendí. ¿En qué parte, Miss? Es que ya nos metimos, pero no sabemos qué vamos a hacer. Ah, va. Por ejemplo, en la parte A. Ajá. Ahí está el verbo. Con mi familia, porfa. ¿Ah?
Ah, ya. Entonces tiene que convertirlo al plural. Por ejemplo, si, ahí dice agregar S o ES, dependiendo de las reglas, si ustedes se recuerdan. Entonces, uh-huh. Si, el verbo si, mirar, ¿qué se le agrega? S o ES. S. Entonces, escriba sí con la letra S al final. ¿Toda la letra? Toda la palabra. Ah, perdón, toda la palabra. Así. Exacto. Ahora, take. Take. Número dos. El verbo take se escribe con S al final o con ES. Ok, brush. Brush. Brushes. Exacto, y así sucesivamente. E-S. Ese sí sería S, ¿verdad? No, H-E-S. Ajá. Sería así, ¿verdad? Sí, sí. Countless, countless. Sería S. E-S. Tengo mis dudas. Cállate. No, solo es S, creo. Termina en L, ¿verdad? Sí, ¿sí? Doble L. No, creo que sin el solo es la L. No, es solo S. No, no, es solo S. Sí, solo, ajá, sí, solo S. ¿Cuál? ¿Cuál? Las tres reglas. Bueno. Y en esta sería solo S, ¿verdad? Sí. Gifts. Eso es de flyers. Así, con eso. Ahí es, es. Pero creo que cambia la Y. Quiere que quitarle la I y la. Así, ahí en esa. Cambia la I. Tiene que cambiarle la I. La I latina. Sí. Sería S. S. Y aquí sería S. Ahí tengo mis dudas. Sería. Tiene que ser. Solo es ese. Así no entiendo yo. ES. Aquí solo es ese, creo. No, es igual que arriba. I, ES. Y latina, ES. Latina, ES. Sí, es cierto. Solo este. Ajá, solo este. Dishes. Es. Sí. Sí. Y aquí es este. Sí.
Aquí sería solo ese. No, es ese. Oh, es ese. Ahí cambiaré la I, latina. Ah. Y no. Sería ese. No, no, quítale la Y. Así quedaría. Sí. Es que aunque en esa yo tengo mis dudas, porque arriba solo te pone como ejemplo de cambiar la S o el S, no sé, pero así de él, vamos a ver. El 18 creo que no, así. Ajá, es que en esa tengo mis dudas. ¿Es la donde se le va cambiando la I? Sí. Sí. Porque la regla sí dice, pero no. Pregúntale al teacher, aquí está. Teacher. Auxilio. Les voy a decir, tienen que revisar. Tienen que revisar la número 11. La 18. La 13. La 18. Tienen que recordarse de las letras. Tienen que recordarse. Vaya, ¿qué dice? Dice la regla. La primera regla dice, in general infinitive, I read más SS. In general infinitive más S. Uh-huh. Me imagino que solo se utiliza con terceras personas. Sí, exacto, con las terceras personas. Pero ahorita estamos aprendiendo a hacerlo plural. Entonces significa que no llevaría. Uh-huh. Tienen que recordarse de las terminaciones. Entonces, solo. Y de ahí dice la otra es O, S, H, X, S. ¿Cómo sería entonces? Aquí la 11. Ajá. ¿Y así? No, así sería que iba. La 18 sería. Ay, tengo mis dudas. No sé cómo iría. Solo la S. Solamente la S. La regla dice que si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una vocal, por ejemplo, study, no es vocal, ¿verdad? Pero si antes de la Y hay una vocal, se mantiene la Y y únicamente agregamos S. Si antes de la Y hay una consonante, eliminamos la Y y agregamos IS, y como lo han hecho en el número 8. Quítele la E. En el. Ahí. Ahora sí, voice. Únicamente va a agregar ES, O, X, WS, SH, SH. Perdón, CH, SH. Y en ese caso, perdón. En lo que S. Acaba de decir, se va a agregar solo la S, me dijo, en la terminación de O, X, S, 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 H, S. En ese caso, lo va a agregar ES. ES. Sí, solo denme un segundito y me dejan compartir, les voy a mostrar la regla. Si me deja compartir. ¿Qué hago? Dejarle compartir. Espérenme ahorita.
Acá está. ¿Pueden verlo? No. Yo no veo nada. ¿Pueden ver mi lámina? Sí, ya, ya, yo ya puedo. Vale, vale. Por ejemplo, si el verbo termina en Y, pero antes del Y hay una vocal, únicamente tiene que agregarle la letra esa. Y antes del Y hay una consonante, eliminamos la Y y agregamos IES. No sé. Yo no veo su pantalla, Tichi. Ah, ya vi. Ah, ok. Lo vuelvo a explicar, no hay problema. Ajá. El verbo termina en Y para hacerlo plural, por ejemplo, únicamente con he, she, it. Vamos a... Y antes del Y hay una vocal como play, está la letra A. Únicamente vamos a agregar S. El play. Pero si el verbo termina en Y, y antes del Y hay una consonante, lo que vamos a hacer es eliminar la Y y agregar IES. ¿Cuándo es que vamos a agregar ES? Cuando el verbo termine en O, SH, CH, X, O, S. Si no termina en esas terminaciones, únicamente vamos a agregar S, dependiendo, ¿verdad? Si termina en Y, aplicamos otra regla. Ahora realicemos el ejercicio 1 nuevamente. Tomen una captura de esta regla. Se vayan guiando. Ya. Ok. Vale. Hoy puede compartir su ejercicio. Ahí estamos. Veamos. Ok. Hoy estamos bien. Come. ¿En qué termina come? ¿Cómo? Entonces, ¿qué vamos a agregar? En S. F. Exacto. S. Excelente, muy bien. Ahora, fight. S. Fight. Revise la regla. ¿Cuándo vamos a agregar S? ¿Cuáles terminaciones son? O, S, H, S, H, X. Entonces sería S, S, E, S. Muy bien. La final es, termina en T. T no está configurado en las terminaciones de ES. Ahora veamos water. Sería water. Water. Hola. Excelente. Fly. Esta, aquí termina en Y, entonces se aplica otra regla. ¿Qué decía la regla? Si antes de la Y, si hay una consonante, ¿qué vamos a hacer? Ah, quiero ver, quiero ver. Antes de la Y hay una consonante. Cambiarla y latina y agregar. Excelente. Yes. Así como study. Si se dan cuenta, study termina en Y, pero antes de la Y ahí está la letra D. Por lo tanto, eliminamos la Y. Muy bien, 4. Match. Match. Está ES. Muy bien. También pierden las letras. Sería S. ES. ES, perdón. Bien, matches. Aquí sería lo mismo, ¿verdad? ES, sí. Exactamente. Está, creo que ahí está más claro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pluralizar? Ajá. Yes, y es para abajo. Aquí sería más abajo. Ahora, en el literal B, lo que vamos a hacer es escribir la oración que está arriba, pero dependiendo del signo. La número uno es negativa. La uno.
Teacher. Dígame, dígame. Tengo un problema. Tomamos captura. No puedo poner apóstrofe y he puesto tilde. No sé si me va a salir mal. Ah, quiero ver. Bueno, tome la captura y revisamos. Ok. A ver. A ver si la copio de otro lado. Antes de dar, a ver. Finalizar. ¿Cómo es? Ahorita. Ya le di, pero me pareció esto. Comparto. Este cuadrito me apareció. A ver, dice comprobar respuesta. Qué raro, pero la parte B está bien. Ah, es que en la parte B no utilizaron contracción. Pero está bien, Raúl, doesn't like shop does not close, está bien. Avan does not vegetable. Doesn't watch. Muy bien. You don't help. Mark does not work. Muy bien. Tom doesn't make his bed. Mister does not. Okay. Todo está bien. Muy bien. Okay. Very good. Ten of ten. Congratulations. Yes, teacher. Good job. Solo aquí tenemos una duda en la dos que nos salió mala. This job does not. Pero no está bien. Okay. Está bien. Very good. Muy bien. El número 5 de la tercera parte también se llama. Veamos. Ah, también acá. Cool. Gets. Eso.
Sí está bien. No, quizás un error, pero sí está bien. Okay. Y la otra era... Bueno, aquí nos equivocamos con la S. ¿A dónde, Miss? Es que teníamos que quitarle la... Ajá. Exacto. El verbo regresa a su forma infinita. Ajá. Muy bien. Excelente, felicidades. En la hola, teacher. Hello. Nos sacamos 8. Ok. En la número 1, el error es que se le olvidó la letra S. En la número 11, recordarles que vamos a agregar únicamente ES cuando la... cuando el verbo finalice, ok, en SH, CH, WS, X, O, en esos casos. Cut, únicamente la tiene que agregar S, ok. Fight, S. También. Sí, solamente la letra S. Cut. Porque la letra T no pertenece a las excepciones. Igual tenía duda yo con la número 10, help. Help. Por la terminación, ajá. Sí, únicamente la letra S. La S, ok. Igual que la 21, en ese caso tenía que agregar S, solamente la letra S. Y en la 23 se les olvidó agregar la letra. No, teacher, ahí tengo yo dudas, fíjese. Porque cuando estábamos escribiendo toda la palabra, ya el espacio no nos daba. Y cuando le poníamos la S al final, solo la S me dejaba de respuesta. Bueno, quizá algún error, pero bueno, gracias por aclarar. En la número, letra 5, está bien. No sé por qué esa, la 5 la está tirando mano, pero está bien. Vayamos abajo. Número 2, dice the shop doesn't close. Sí, está bien. Quizás porque me aclaro en mayúscula, pero está bien. La número 4, Anika doesn't watch, está bien también. Amar doesn't work, muy bien. Teacher, ¿será que me salen mal porque el does not solo lo copié? Quizás por eso, pero está bien. No puede ser. ¿Tenemos 10? Sí. O lo que usted dice, teacher, porque se mezclaron mayúsculas y minúsculas, aunque en la última... En la última, no, en la número 9, the clock doesn't strike ten. Bueno, ajá. Yo creo que tienen 10 también. Muy bien. Excelente. Thank you, teacher. Good. Ok, creo que tanto repetir las reglas se nos ha quedado. Muy bien. Ok, bueno, vi buenos resultados en el ejercicio del presente simple. Quizás hay ciertos detallitos que se nos van, por ejemplo, que con las terminaciones, quizás voy a proyectar esa lámina. Ok, donde vamos a ver las terminaciones. Veo que aún existe un poco de dudas cuándo vamos a agregar ES. Y vamos a agregar únicamente la terminación ES a los verbos que finalicen en O, SH, CH, X y doble S. Esas son las únicas terminaciones donde vamos a agregar la letra ES. ¿Ok? Si, por ejemplo, si el verbo termina en T, únicamente va a agregar la letra S. Si el verbo termina en la letra E, únicamente la letra S. Y así sucesivamente. Únicamente tiene que ver que no finalice en esto. Si finaliza en O, SH, CH, X, S, en ese caso sí, vamos a agregar ES. Y también repasar un poco las terminaciones de la Y. Si el verbo termina en Y,
pero antes de la Y hay una consonante. En ese caso, eliminamos la Y y agregamos IES. Y si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una vocal, mantenemos la Y y únicamente agregamos la letra S. Ok, well, let's continue. Vamos a continuar con este ejercicio. This exercise. Me indican si pueden ver la información. Muy bien. Bueno, aquí tenemos above. Tenemos a Linda, Angela, Laura, Mónica y Sheila. Ok, y también tenemos descrita todas las actividades que ellas realizan. Ok, vamos a describir algunos de ellos. Por ejemplo, Bob. Voy a dar. Bob, in the morning, he gets up at 6:30. He dresses. He has breakfast. He goes to school by bus. He has 6 lessons. In the afternoon, he has lunch at school. He goes home at 3:50. He has a short rest and he does homework. In the evening, he has dinner, he watches TV, he brushes his teeth, and he goes to bed at 10. Vamos a ver, vamos a intentar con Linda, un voluntario que quiera describir la rutina de Linda, pero recuerde pluralizar los verbos porque estamos hablando de Linda. ¿Quién? El pronombre pertenece a she. Linda. ¿Quiere describir la rutina de Linda? Me, teacher. Okay, thank you, Miss Joanna. You can start. Linda. Heads up at 6 o'clock. She has a shower. She dresses. She has breakfast. At 6:45. Excellent. Linda drives her car to work. In the afternoon, Linda reads the doctor's prescription. Linda checks the analysis. Linda has lunch at 12:50. In the evening, Linda arrives home at 6:45. Linda has dinner at 7:15. Linda watches TV. Watches. Excellent. Linda listens to the music. Linda goes to bed at 11 o'clock. Okay, goes or goes? Goes. Excellent. Goes. Okay, goes. Very good. Okay, any volunteer with Angela? Angela. Any volunteer? Volunteer with Angela. Who wants to give it a try? Okay, thank you. Thank you, Miss. Angela, in the morning, she gets up at the 6:15. She has a shower. Angela dresses. Angela has breakfast. At 6:30, Angela goes to work by taxi. Excellent. In the afternoon, Linda checks the documents. Linda listens to the boss's instructions. Linda meets the visitors
Linda has lunch at 1:30 in the evening. Gets home by bus and has dinner at the 7:20. She watches TV. She goes to bed at the 11:10. Good, very good. Muy bien. Goes, right? She goes. Muy bien. ¿Alguien que quiera describir la rutina de Laura? Laura. Okay, any volunteer? La rutina de Laura. Siempre agregando S o ES a los verbos. Any volunteer? Un voluntario que quiera describir la rutina de Laura. Laura. Ok, well, thank you. Vamos a ver el uso de el pasado simple. Ok, el pasado simple. Como les dije en la clase anterior, si pueden conseguir una lista de verbos, ok, sería bueno porque lo vamos a practicar bastante. Ok, comenzamos. Vamos a ver primero los verbos regulares. We use the past simple to talk about things that happened in the past, para hablar de situaciones, okay, o eventos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, ¿qué expresiones utilizamos en el pasado? Usamos yesterday, que significa ayer, yesterday, long time ago, mucho tiempo atrás, 2 years ago, 2 años atrás, what else? The last weekend, el último fin de semana, okay, son palabras que nos ayudan a expresar que estamos hablando de él en el pasado. Ok, continue. Ok, here we have the time expression. Tenemos las expresiones de tiempo. For example, yesterday, dijimos que significaba. Yesterday, what is the meaning of yesterday? Ayer. 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 Last week, la última semana. Last month. El último mes. Last year. Last year. Ok. Un año atrás. El último año. Ok. A year ago. A year ago. Ok. Son expresiones que nos ayudan a saber que estamos en el pasado simple. Ahora, ¿se recuerdan que en el presente simple teníamos excepciones con cuando utilizábamos he, she, it y cuando era we, you, they cambiaba? En el pasado simple es diferente. Vamos a aplicar la misma regla para todos los sujetos. ¿Ok? Todos los sujetos. ¿Y cómo convertimos un verbo regular al pasado simple? Únicamente lo que vamos a hacer es a tomar el verbo y si es verbo regular, vamos a agregarle ed. Okay. Ed o la letra d. Vamos a ver cuándo vamos a agregar ed o d. Por ejemplo, aquí dice yo jugué. Okay. I played. Played. Ella jugó. She played. Ellos jugaron. They played. Como pueden ver, el verbo está en pasado cuando agregamos ed.
Y acá están algunas reglas. Ok, ¿cuándo vamos a agregar ed? Ok, si el verbo, por ejemplo, visit, que es visitar, para convertirlo al pasado, vamos a agregarle ed. Vamos a decir visited, visited. Si el verbo termina en e, únicamente vamos a agregarle la letra d. Ok, love, loved. Ok, si el verbo termina en y, pero antes del y hay una vocal, vamos a agregar ed. Enjoy, enjoyed. Enjoy, enjoyed. Si el verbo termina en y, pero antes de la y está una consonante, vamos a eliminar la y nuevamente y vamos a agregar i, ed. Como study, antes de la y hay una consonante, la cual es la letra d. En este caso vamos a eliminar la y y vamos a agregar ied. Vamos a decir studied, estudié, studied. También tenemos estos dos casos con stop, detenerse, y bath. ¿Ok? Que ellos vamos a duplicar la última consonante. Stop, stopped. ¿Ok? Al igual que permit, permitted. En esos casos vamos a duplicar la letra, la última consonante. Vamos a seguir practicando los verbos regulares. Por ejemplo, Miss Sandra, ¿me ayuda a hacer lectura de la oración? Can you help me to read the sentence? Okay. Tom phoned his best friend. Okay, Tom phoned his best friend. ¿Cómo está? La oración está en pasado o está en presente? En pasado. En pasado. Ok, si estuviera en presente tendríamos que agregarle S al verbo, phones. Pero como estamos en pasado, únicamente le agregamos ed. Muy bien, phone, his best friend. Ok, algo muy importante también. La forma negativa. En la forma negativa, en el presente simple utilizamos don't y doesn't. En este caso únicamente vamos a utilizar didn't para todos los sujetos. Okay, el auxiliar didn't or didn't. Lo único que vamos a hacer es agregar didn't, pero el verbo ya no le vamos a agregar ed o d. Okay, algo muy importante porque es un error que cometemos cuando estamos aprendiendo el pasado simple. Cuando agreguemos didn't, ya no vamos a modificar el verbo. Lo vamos a mantener en su forma infinita. ¿Ok? Por ejemplo, si usted dice I didn't play y agrega ed, está incorrecto. El verbo tiene que regresar a su forma infinita. ¿Cómo vamos a saber que es una oración en negativo? Únicamente por leer el auxiliar didn't. ¿Ok? Con eso nos va a indicar que estamos hablando en el pasado. Si vemos don't, entonces es presente. O si vemos doesn't, eso significa que estamos en el presente simple. Ok. For example, ejemplo. Perdón. They didn't study for the math test. They didn't study for the math test. Como pueden ver, el verbo está en su forma infinita, su forma base. Y en la número dos, en la forma afirmativa, en ese caso sí, ¿verdad? Modificamos el verbo. Decimos, they studied for the history test. They studied for the history test. Ok, veamos la forma interrogativa. Interrogative. Vamos a utilizar al inicio, si no hay una WH question, lo que vamos a hacer es agregar did. Después de did vamos a utilizar el pronombre
vamos a agregar el pronombre y vamos a agregar el verbo en su forma infinita, sin modificación. Y tenemos, por ejemplo, did she play? Did I work? Did you like? Okay. Y estas oraciones nos indican que está en el pasado simple. Pasado simple. For example, ¿cómo podremos contestar estas preguntas? Did you close the door? Yes, I did. Yes, I did. Did you close the door? No, I didn't. Did your father wash his car? Yes, he did. No, he didn't. Number three, did Martha clean her room? Yes, she did. No, she didn't. Ahora ustedes, did your mother prepare the dinner? ¿Cómo sería una respuesta corta? Yes. Yes, she did. Negative form? No. No, she didn't. No, she didn't. Perfect. Number five. Did the cleaner finish cleaning? Yes. He did. Yes, he did. No. No. No, he didn't. No, he didn't. Ok, muy bien. Vamos a practicar el pasado simple. Ok, todos juntos. Solo permítanme. Acá está. Permítame, comparto pantalla. Acá está. ¿Pueden ver el ejercicio? Muy bien. Dijimos que vamos a agregar ed o de al verbo, okay, para convertirlo al pasado. En arriba tenemos la oración, pero en presente simple. He learns English. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es convertirlo al pasado. Por ejemplo, tenemos la número uno. Vamos a convertir al pasado. ¿Cuál es el verbo? Es learn. ¿Cómo convertimos learn al pasado? Vamos a decir he learned. Oh, Jesus. He learned. ¿Ok? Agregamos ed. He learned English. Él aprendió inglés. Ok, now, number two. I like apples. ¿Cómo puede ser la misma oración, pero en pasado simple? I like apples. Ok, I liked apples. Agregamos únicamente ed porque el verbo termina en E. They ask many questions. ¿Qué era? ¿ED o D? ED. Asked. Perfect. Asked. Ok. And number four. We open the windows. Open. Open. Okay, opened, open. Okay, opened. Okay, and that is the simple past. Okay, ese es el verbo. Estos son los verbos regulares. Estos son los que se les puede aplicar una regla. Más adelante vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares ya no aplicamos esta regla, pero lo vamos a ver después. Okay. Okay, let's continue. Let's see, number five. Number five. I'm sorry? She talked. Okay, excellent. She talked to David. Talked. Okay. What is talked. Con una T al final. Talked.
Ah, okay. Talk. Ok, talked. Ok, aquí que tenemos que agregar únicamente ed. Ok, talked. Ok, ahora vamos con, ustedes me ayudan con el número 6. She lives. She lives or she lived. No. She live. ¿Qué agregamos? ¿Qué agregamos? El verbo. De. Muy bien. Lived. They. Worked. ¿Qué agregamos al verbo? Ed. Worked. Worked. Ok, con una T vamos a pronunciar. Worked. Worked. Bien. John. John. Ed. Ed. Muy bien. Rent. Rent. Lisa. Open. Open. Oh, Jesus. Opened. Okay. Ben. Scratch. 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 Scratched. Very good. Muy bien. Okay. Y la número 11, Sue. Playing. Played. Perfect. Ahora convirtamos la misma oración, pero en negativo. Vamos a ver. Recuerden cómo. She did. She did. She didn't live. Okay, el verbo regresa en su forma infinita. No lo modificamos. Okay, next one. They didn't work. Work. Didn't work. Muy bien. Number 8. John didn't open. Very good. Oh, Jesus. Open. Ben? Scratch. Perfect. Scratch. Muy bien. 11. Sue. You didn't play. Teacher, arriba le faltó el auxiliar. Ah, sí, sí, sí. Cierto. Oh, qué mal. Okay, well, anyways, acá tenemos la forma afirmativa y la forma negativa. Ok, ahora ustedes me van a ayudar haciendo la número 12 hasta la número 16. Ok, en afirmativo y negativo. Vamos a ver cómo queda. Ellen, the shops, mother, Emily, and first. Ok, cuando yo la finalice, me lo puede enviar el chat para poder revisarlo. Ok, cómo le quedan las oraciones. Si gustan, solo pueden enviar la respuesta, no hay problema, que no hay necesidad de copiar toda la oración. Pero sí me pueden enviar la respuesta de su forma afirmativa y la forma negativa.
Okay, Miss Joanna. Bien. Pero sería de, sería, ah, okay, sería de la 2 a la Okay. Si me lo pueden enviar todas en un solo mensaje, sería bueno para revisarlas en grupo, no una por una. Excelente, Mr. Emerson. Veamos. Closed. Shop. Didn't cook. Baked, perfect. Watch. Good. Excellent, Mr. Emerson. Very good. Very good. Excellent.
spinner. Veamos, Miss Joanna, ok. Didn't, ok. Únicamente le faltó el verbo en la negación, Miss. Porque no sé si es que está escribiendo bien el verbo o se... Ok. Baked, cooked, excellent, closed, loved. But she didn't. She didn't what? Miss Imelda, let's see. Mother cooked turkey. My mother cooked the turkey. Las dos están en afirmativa. Se me olvidó ponerlo y lo había puesto y lo borré. Veamos, Mr. Bernardo. Love, didn't love, excellent, didn't close, didn't cook, didn't bake, watch and visited. Excellent, mister. Very good. Watch. First I watch TV and then I visited. Perfect. Visited. Played. Su didn't play. Thank you, Miss Carla. Excellent. Played. Okay, Mr. Vladimir. Love. Didn't love. Close. Didn't close. Cooked. Didn't. Excellent. Baked. Didn't bake. Perfect. Very good. Thank you, Mr. Vladimir. Another volunteer. Voluntario. Miss. Kira. Miss. Miss Sarah, okay, love, didn't love, close, didn't close, big, excellent. Okay, hay un, donde dice, ah, okay, creo que ese fue un error de dedo. En la número 3, watch, visited, very good. Miss Hazel, love, didn't love, close, didn't close, cooked, didn't cook, bake, didn't bake, perfect, perfect. Muy bien, excelente. Veo que hemos adquirido bastante bien el tema. Okay, el presente simple, el pasado simple, perdón, en su forma regular. Okay. Regular verbs. Recuerden la regla que aplicamos para los regular verbs es que agregamos ed o de al verbo. Bien. Excelente. Okay, we're going to practice, vamos a practicar un poco el verbo, los verbos regulares, Ok. Muy bien, vamos a practicar. Voy a compartir con ustedes un link para poder practicar los verbos regulares. Thank you, Miss Jancy. Excellent. Ok, acá está el link. Vamos a practicar un poco los verbos regulares. Regular verbs. Regular verbs. No sé si pueden observar el link en el chat de Zoom. Thank you, Mr. Vladimir, Miss Hazel, thank you very much. Miss Sandra, perfect. Mr. Emerson, good. Josue, Lisbeth, Miss Sarah, Miss Jancy, Mr. Vladimir, Mr. Bernardo, thank you. Okay, ¿puedo iniciar ya?
May I start? Okay, here we go. Vamos a iniciar la práctica de los verbos regulares. Ok, algunos estudiantes ya finalizaron, por ejemplo, Mr. García, Miss Hazel, ¿qué más? Veamos, Mr. Vladimir, Miss Lisbeth, Mr. Bernardo, thank you very much. Solo vamos a esperar a que finalicen alrededor de 6 estudiantes. Ok, time is over. Time is over. Vamos a ver, vamos a dar el top 5, top 5. Comenzamos con el opción número 5. Mr. Josué García, Mr. Vladimir, Mr. Bernardo, Mr. Emerson, and the winner, que el ganadora, ganador, bueno, es ganadora, Lisbeth. Miss Lisbeth, ok, she is the winner.
Very good. Congratulations. Vamos a repasar las preguntas. Ok. Very good. Vamos. La más difícil. Más difícil, según el resultado, ha sido most difficult. Is Sally travel or travel or travels de Egipto? La respuesta correcta era travel, con doble L. Travel. Okay. Travel, doble L. Porque dijimos que terminaba en consonante, vocal, consonante. Ok. Travel, double L. Veamos la siguiente. Stop. ¿Cuál es la forma pasada de stop? Stop también es, se tiene que duplicar la última consonante. Stopped. Stopped. Ok. Number five. Jog. Jogs. Ok. Siempre. Consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última consonante. Jog. Ok. Chat. Chatted. Ok. With double T. Chatted. Good. My friend last Saturday is helped. Helped. Very good. Number two, check. What is the password now? Check is checked. Checked. Very good. What do you do after school yesterday? La respuesta sería I played the piano. Ok, Van Gogh, paint. Ok, eso es un poco sobre el, la forma regular de los verbos en el pasado. Ahora vamos a regresar al manual. Ok, page number 23. Page number 23. 23. Here you have. Okay. We're going to have the reading. Vamos a tener la lectura. Okay. Y dice, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, one more time. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Ok, díganme cuáles son los verbos en pasado que pueden ver. Learn, excelente. Update. Update. Exchange. Exchange. Good. Okay. Vamos a repetir todos juntos. Y dice, 3, 2, 1. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. I learned a lot.
I learned a lot. I learned a lot. Good. Tell me more. Tell me more. I update. My networking skills. My networking skills. I learned. Move. From small to smart talk. Talk. Great. So, did you make the new contact? Did you make new contact? Yes, I did. I changed business card. With 10 people. Awesome. Muy bien. Okay. Vamos a repetir las cinco palabras. Networking. Talk. Contact. Exchange. Business. Awesome. Palabras que desconozcan. Seminario. Donde dice tell me more. Dime más. Skill. Habilidades. Skills. Skills. ¿Qué significaba? Habilidades. Talk. Hablar. Conversación. Y awesome. Awesome. Increíble. Awesome. Awesome. Quiero ver la otra. ¿Dónde está? Actualizar. Update. Exchange. Intercambiar. Exchange. Okay, muy bien. Vamos a ver. Okay, here we go. Vamos a practicar un poco la lectura de esta noche con el uso de did. Ay, qué bien, lo sé.
Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. 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 En el penúltimo párrafo donde dice yes, I did, I exchange, así es. Exchange. Exchange. Teacher. Hello, mi Sara. ¿Cómo se pronuncia exchange? O no sé, estamos bien. Exchange. Exchange. Okay, I exchange. En el primer párrafo de Janet, donde dice, yes, I did. I learned. O sea, I learned. Okay. Hello. En fin, no se pronuncia la D, ¿verdad? Eso mismo le iba a preguntar yo, que no cambia. No cambia la pronunciación, no es como el gerundio. Ah, es que su forma infinita, sin modificarlo, es learn. Con N, learned. Y ya con ED es learned. O sea, sí se pronuncia suavemente, sutilmente la D, sí, al final. La D. O sea, claro, lo estoy exagerando, ¿verdad? Pero a la hora de hablar no va a decir, I learned. ¿No qué? Una forma que I learned. Ajá. Okay. Okay. Thank you. Extended. Uy, Dios, no. Exchanged. Exchanged. Changed. Business card with 10 people. Awesome. Okay, estaba Xenia. Xenia va a practicar. Sí. Con Bernardo, porque él puede más. Comienzo yo. Hoy sí, ella sí lo va a dejar comenzar. Yo voy de seminar. Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make any contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. ¿Cómo suena esa palabra? Awesome. 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 Okay. Awesome. Did you enjoy this seminar? Yes, I did. I learned a lot. Jenny. Hi. Bye bye. Le toca la parte de Luis. Bye, Tata. Tell me more. I update my new working skill. I learned to move from smart to smart talk. Right. So did you make new contact? Yes, I did. Exchange business card with ten. ten people. Awesome. Teacher, tenemos dudas. Es cuando dice yes, I did. I exchanged. Exchange. Update, está bien así, update. Es como una A cerrada, la U, up,
Update. 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 Y learn. Es una B al final. Decimos learned. Learn. Learned. Excellent. Learned. Learned. Update. 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 Exchange. Seminar. 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 Yes, ma'am. Vamos, chica, intentémoslo nuevamente. Es morir o ganar, vea. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I'm learning alone. A lot. A lot, no? Tell me more. I update my new working update. Update. Es como la O, update. I update my new working skill. I learned to work from smart to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Uy, es un oso. Awesome. Bueno, esto. Jenny, comienza usted. I did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learning a lot. Tell me more. Update my new working sleep in learning to movie from small to smart tech. Great. So did you make new contact? Yes, I did. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill and learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Exacto. Como que es oso grande. Ah, oso. Awesome. Vaya, awesome. Y nosotros hasta awesome. Plantoso lo decían. Awesome. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I adapted my networking skills. I learned to move from smart to smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I changed business cards with 10 people. Awesome. Learn. Como una vez. Learn. Excellent. Y nuevamente, awesome. ¿Y qué significa donde que dice to move from a small to a smart talk? Como ir de una conversación simple a una conversación más sofisticada. Ah, okay. Lo que usted decía.
Vaya. Ajá, then. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I obtained my networking skills. I learned to move from smart to smart talk. Wait, so did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. 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 Very good. Okay, vamos con update. Una O cerrada. Update. Update. Excelente, muy bien. Did you enjoy the seminar? Did you finish? Hello, hello, did you finish? Yo estaba ratos aquí y nadie me habla. Ah, vaya. Bueno, la voy a mover entonces. Hello, finish. Yes, finish. Great. Business. Sí, eso no mucho, business. Pero exchange, eso sí. Ay, pero hay otra. Skills. Ah, skills. Uh-huh. Esas son las que me cuestan. Es skills. 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 Es como quitándole las S. Skills. No, con la S. Ah, no, 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 bien. Skills. 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 Excelente, muy bien. Esas palabritas sí me están dando guerra, teacher. Ah, update. 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 Learned. 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 Lo que le recomiendo es que cuando encuentre una palabra, péguela en Google Chrome. En Google. Y ahí le va a aparecer la pronunciación y la puede escuchar, así que le vaya. Uh-huh. Aquí tenemos exchange, business. Okay. Awesome. Awesome. Solamente una O cerradita y de ahí some. Awesome. Awesome. Okay. Learn. Update. No, update. No, porque no solo termina en la E. ¿Cómo es, teacher? Update. Pero la de update. Skills. Démosle otra vez la última vez. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update
my networking skills. I learned more from small to smart talk. Great. So, did you make a new contact? Yes, I did. Yes, I can. Exchange. ¿Cómo? Exchange. Exchange. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Exchange. Repitámonos. Exchange. Excellent. Bien, Mr. Emerson. Exchange. Hello, everybody. Hello. Welcome back. Welcome back. Okay, good. Excellent. Well, after the practice of the simple past tense conversation, vamos a tomar la última asistencia a esta clase. Okay, today is Wednesday 10th. Okay, Miss Alejandra Maria Serrano Duran. Present teacher. Brian Alexander Jaime Perez. Thank you, Miss. Castro Santana. Rodriguez Diaz. Present teacher. Thank you, Mr. Douglas Arturo. Present teacher. Franco Núñez. Thank you. Franco Núñez. Ulises Monroy. Present teacher. Hazel Sofía. I am here, teacher. Thank you, Miss Pineda Castro. Pineda Castro. Present teacher. Present teacher. Thank you, Miss. Creo que en la primera que pasó me había levantado. Okay, okay. Ahorita lo anotamos. Jacqueline Vanessa. Present teacher. Good, thank you. Alfaro de Canales. Me teacher. Thank you, Miss. Hernández Carvajal. López Montes. Present teacher. Thank you. Neftalí García. Carla Eugenia. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Excellent. Peraza Sandoval. Peraza Sandoval. Guillén Cruz. Present. Good. Olivares Raimundo. Yancy Quelito. Present teacher. Thank you. Miss Carpio Bonilla. Present. López Montalvo. Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Okay, good. Let me see. Hoy le corresponde a Miss, bueno, no está Miss Sandra. Así que vamos a darle con Miss Sara Abigail. Okay. Los demás, nos vemos en la siguiente clase y recuerden revisar las actividades, okay, de la plataforma, please. Here we go. Okay. Good night, teacher. Good night, teacher. Porque te supone que vamos ahorita. Good night, teacher. Ahorita vamos por la tarea. Igual por 5, 8, si no mal recuerdo. Bueno, gracias. Thank you, teacher. Okay, mister, bye bye.
Ok, Miss, como usted sabrá, estos minutos son para poder repasar algún tema de su interés o también alguna sugerencia respecto a la clase para poder mejorar. Sí, teacher, con lo que tenía dudas, y no sé si me podría aclarar, es con respecto a lo del pasado simple, a los verbos que terminan, por ejemplo, en T o en P. Claro que sí. Yo sí tenía dudas con eso, que se le agrega doble P o doble B o doble T, ¿por qué? Sí, ahorita le comento. ¿Puede ver mi presentación? Yes, ahorita sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vaya, hay ciertos verbos, Miss, que van a terminar en, por ejemplo, consonante, vocal consonante. Por ejemplo, stop termina en consonante, vocal consonante. Entonces, en esos casos, vamos a duplicar la última consonante, stop. Al igual que bath. Bath termina en consonante, vocal, consonante. Entonces también duplicamos la última consonante. Ok. Y en el caso de visit. Visit. Termina en vocal y consonante. Ajá. Y solo le agregamos ed. Sí, ese es que hay ciertas excepciones. Pero eso es a través de la práctica. Los más comunes son stop, que le vamos a agregar doble P, y permit, en commit. Ya si usted ve verbos cortos como bat, esos automáticamente se les agrega doble consonante. Pero visit, a este caso no se le agrega. Pero los más comunes son stop, permit, y verbos cortos como bat. Que terminan en consonante, vocal, consonante. Pero eso es a través de la práctica. Ok. Y también puedo consultarle con respecto a la tarea. Dígame. A las tareas, vaya. Solo déjeme bien. Que no sé por qué. En las tareas hay un... En la tarea del martes. ¿Sí? Hay que ordenar unas oraciones usando el auxiliar. Entonces. ¿Cuál auxiliar? De do, or does, or didn't. Sí, do y does. Okay. Entonces, quiero ver si le puedo compartir la imagen. Déjeme ver. Sí, solo le voy a compartir la imagen porque no estoy dentro de la plataforma. Sí. Vamos a ver. Vaya, no sé si lo grabé. Hola. Sí, sí, ahí sería what is a read the information type appropriate question. Don't forget to use the auxiliary. Entonces sería, what does this machine do? Fíjese que ya intenté y me da error, teacher. ¿Qué ejercicio ya es, dice? La tarea número 7 es. Tarea 7, a ver, tengo que reportarlo, entonces no lo puede. Sí, porque ya, yo tenía esa duda y no puedo pasar de ahí. La verdad, no sé por qué. No me deja pasar de ahí. Ya intenté con das, ya intenté con do, porque ahí está hablando que es lo que hace la máquina, ¿verdad? Está hablando de una cosa, de un objeto. Sí. Entonces, era el das, lo intenté, y el do como verbo de hacer. Ajá. Entonces, y no me dejaba pasar, y eso se lo iba a preguntar en la clase, pero ahorita que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Entonces no sé qué pasará. Vale. Ayúdeme también con las personas que envía los correos. También ellos ayudan a las plataformas. Yo lo voy a reportar. Este ejercicio.
Sí, también me lo, sí, no sé si me lo puede enviar a WhatsApp para yo reportarlo. Y tengo que revisarlo también en qué puede consistir el problema. Porque sí, efectivamente, es what does this machine do? This machine do, ajá, ok. Ok, entonces, por el momento creo que eso sería todo. Porque quiero ver si puedo entrar. Es que está lloviendo y casi no hay mucha señal. Vaya, si se fija. Ticha, ¿puede ver? No, aún sigo viendo su pantalla anterior. Ok, quiero ver. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, se le voy a compartir la captura. Porque no sé cómo compartirle lo de la plataforma. Dele compartir pantalla. En el botón verde, ahí le va a aparecer opción y dice mi pantalla. Así es, cierto. Ay. Mami, bájale. Ahorita, teacher, ahorita. Vaya, estaba aquí. Va. ¿Ahora sí? Sí, sí. Vaya, entonces ahí lo tenía. Yo lo estaba haciendo ahora en la tarde. What does? No sé si aquí habrá algún espacio y por eso no. What does this machine do? Sí, póngale el signo de interrogación. Ahí está. Sí, ajá. Póngala. Ahora intenten. No sé. Ay, ahora sí, miren. Ah, pues aquí había un espacio y yo no me había percatado. Aquí en el do. Uh-huh. Okay. Sí, entonces sí, lo había hecho bien. Excelente. Pues, sí. Entonces sí, estamos bien. Ok, ay, bueno. ¿Cómo me salgo? Para servirle. Bueno, teacher, muchas gracias. Okay, bye bye. Okay, good night. Good night.